Today is the third Sunday of Lent. The gospel for today is from Luke chapter 13 and verses 1 to 9. Today's reading contains Jesus' call to penance and conversion, or rather a change in our lives. In the first part, with two historic references, the Galilean's blood shed by Pilate and the crumbling of the Silo Tower, therein is contained a threat. Now, here Jesus says most seriously to us, unless you change your ways, you will all perish as they did. This shows us two basic things. First, the total seriousness of our Christian commitment, and secondly, if we don't respect it as God commands, the possibility of death, not in this world, but rather much worse in the next, will be eternal doom. If we look daily to the Lord and ask Him how to show us to change our lives, He will help us to do so. And now in the second part, we should be comforted because Jesus tells the story of the man who had a fig tree growing in his vineyard. For 3 years, he came looking for fruit, but there was none. Instead of cutting the tree down, the gardener said to leave it for one more year, add some fertilizer, and maybe it will grow. If not, cut it down. What does this really mean? The gardener, who is Jesus, begs the owner of the vineyard, his father, to wait another year. Meanwhile, he will do whatever possible and the impossible by dying on the cross for us so that the vineyard may bear fruit. In other words, simply, we change our ways. Are we ready to examine our consciences and ask Jesus for the grace to change our ways in order to become more pleasing in His sight? Let's commit ourselves to doing just that. This is the true message of Lent. El Evangelio que nos presenta San Juan hoy sobre Jesús y la mujer Samaria es un texto difícil por su extensión y por su simbología. Por ello, busca el evangelista dar fuerza a la narración. Imaginemos a Jesús cansado y sentado en el pozo. Llega una samaritana a sacar agua. Los samaritanos son despreciados por el pueblo judío. Sin embargo, Jesús no lo duda y le pide a esta mujer samaritana agua para beber. Imaginemos la escena. ¿Qué cara pondría esta mujer cuando un judío le pide a ella, una mujer pagana, le dé agua? Jesús, que nota su asombro, le dice, si conocieras el don de Dios y quien te pide agua, se la pedirías tú y Él te daría agua viva. Aún queda más asombrada cuando Jesús le dice que ha tenido 5 maridos y que el que tiene ahora no lo es. La mujer le pide a Jesús el agua viva porque desde ese momento sabe que Jesús es diferente. Esta mujer ha descubierto la fe y se pone en manos de Dios. Sin embargo, nosotros cada vez nos alejamos más. Muchas personas ni siquiera tienen la intención de acercarse a Él. Al revés, no les interesa. Pasan sin dejar que el amor infinito de Dios entre en sus vidas. Los que nos decimos creyentes o seguidores, deberíamos mirar más nuestro interior. Eso es lo que significa la simbología del pozo. Y ver quién ponemos, en quién ponemos nuestra fe.
Jesús no fundó ninguna religión, solamente nos ha dicho cómo es realmente Dios. Un Padre que siempre está presente en nuestra vida, aunque nosotros lo dejemos de lado. Cada uno de nosotros debe reflexionar cómo se encuentra su fe, porque en estos tiempos es difícil, es muy fácil dejarse llevar. Para no caer, debemos crecer en la fe, conocer más al Dios que anunció Jesús y sentir en nuestra vida diaria la alegría del Evangelio. Esta nos llevará a sentir, hermanos nuestros, a todos los desterrados de la sociedad y a trabajar por la paz, la justicia y el amor. Bendiciones a todos.